Hello, my name's Dan McCullough, and I'm the Food Safety Manager here at D'Andrea Produce. En nombre de Frank D'Andrea, nuestro presidente, me gustaría darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a D'Andrea Produce. En D'Andrea, procuramos, procesamos y distribuimos todo tipo de frutas y verduras. Lo más importante que hacemos aquí en D'Andrea Produce es ofrecer a nuestros clientes alimentos seguros y saludables. ¿Cómo logramos esto? A través del compromiso de administración para el mantenimiento y el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad alimentaria. Empleamos aquí en D'Andrea el sistema SQF. SQF es sinónimo de comida segura y de calidad. Es responsabilidad de todos aquí en D'Andrea Produce asegurar que brindemos a nuestros clientes alimentos seguros y de calidad. En el día de hoy, usted se enterará de su papel y compromiso. Por favor, preste mucha atención a la orientación de hoy, ya que habrá una breve prueba al final. Gracias. Hola y bienvenidos a D'Andrea Produce. Mi nombre es Elías y en el día de hoy seré su instructor. Estaremos hablando de seguridad alimentaria, los GMPs, buenas prácticas de manufacturas. Los tópicos que hablaremos son salud personal, manipulación de alimentos, centro de seguridad y saneamiento. Espero que se sientan cómodos y presten mucha atención. Gracias por su cooperación y buena suerte. En D'Andrea Produce, los GMP son responsabilidad de todos. El saneamiento y la higiene personal son parte íntegra de la responsabilidad de cada empleado. Los gerentes son responsables de proporcionar y mantener un ambiente de trabajo seguro y limpio, establecer y hacer cumplir las normas de trabajo de conducta, elaboración y ejecución de un programa de educación continua para proveer hábitos de trabajo seguros e higiénicos. Todo empleado y visitante debe seguir las políticas de seguridad alimentaria de la empresa y la higiene personal debe ser seguida. Si se siente enfermo, tales como resfriado, sinusitis, infección de garganta, deben ser reportados a su supervisor inmediatamente. Si la condición es severa, no debe venir a trabajar hasta que se haya sanado. La boca y nariz deben cubrirse al toser o estornudar. Si tienes lesiones, incluyendo cortaduras, quemaduras o reacción en la piel, deben ser reportadas a su supervisor. Higienes personales deben de ser practicados. Esto incluye bañarse, lavarse el cabello, cambiarse de ropa todos los días y mantener las manos y uñas limpias. Use un calzado adecuado, tales como botas o tenis. No se permiten las sandalias ni los zapatos de plataforma. Cuando use el inodoro, asegúrese de tirar el tejido dentro del inodoro y luego tire la cadena cada vez que lo utilice. Los empleados deben informar a su supervisor cuando falte papel higiénico, jabón, toallas o el inodoro no funcione. Las manos deben de lavarse después de ir al baño, usar un pañuelo, fumar, comer o usar utensilios sucios. Desinfectantes para las manos también está disponible en toda la instalación. No se permiten bolígrafos o lápices en los bolsillos de la camisa o blusa. Idealmente, ropa usada en las instalaciones no debe tener bolsillos por encima de la cintura. La joyería no es permitida y el maquillaje excesivo no se debe usar durante la manipulación de alimentos. Use un uniforme o bata de protección como se indica. Use las adecuadas redes de cabellos con código de color para los empleados y visitantes en las áreas de producción y almacén. Mantenga un bigote o barba recortado junto a una red de barba adecuada. Se requiere el uso adecuado de los guantes para los empleados y visitantes que entran en contacto directo con el producto. Los empleados deben reemplazar los guantes si entran en contacto con cualquier superficie no alimentarios, tales como los utensilios de limpieza, productos químicos o usar el baño. Durante la manipulación de alimentos, hábitos como escupir, rascarse la cabeza u otras partes del cuerpo deben ser prohibidas.
Los empleados son responsables por preocuparse sobre las posibles observaciones de contaminación. Esto puede incluir insectos, plantas u otros materiales orgánicos. Elimine cualquier producto que haya estado en contacto con el suelo. Las reglas de seguridad van a ser observadas. Todos los visitantes deben registrarse y obtener un pase de visitante para entrar a la instalación. Está prohibida la entrada no autorizada a las instalaciones. Las puertas exteriores deben permanecer cerradas con llaves para prevenir la entrada no autorizada en todo momento. Está prohibido correr, jugar y el uso indebido de las carretillas elevadoras. El vidrio no es permitido dentro de las zonas de trabajo. Se prohíbe el uso de tijeras de uñas en las instalaciones. En caso de que entre en contacto con una trampa de control de plagas, se debe informar a su supervisor o gerente inmediatamente. Está prohibido comer, beber, fumar o mascar chicle dentro de las instalaciones de producción y almacén. Está prohibido el uso de dispositivos personales como teléfonos celulares, equipo de música y cámaras dentro de las instalaciones de producción y almacenamientos, a menos que sea autorizado por alta dirección. Estos dispositivos van a ser almacenados en un lugar seguro, tal como un armario, mientras que el empleado está activamente en horas de trabajo. Los empleados deben siempre tratar a los demás de una manera profesional y respetuosa. Los empleados no deben practicar la fraternización o acoso a los otros empleados o no empleados. Los empleados tienen prohibido participar en actividades ilegales o tener posesión de cualquier sustancia ilegal, armas, equipos o herramientas. Los empleados tienen prohibido aceptar dinero u objetos de cualquier fuente externa para los servicios prestados o cambio de producto que no estén aprobados por la administración. Los empleados siempre serán designados pasarelas dentro y fuera de las instalaciones. Todos los carteles deben ser obedecidos. Cada trabajador es responsable de la limpieza de su área de trabajo. Esto incluye posesión de la carretilla elevadora, de producción y de escritorio. Evite el polvo, la acumulación de comida, basura o cualquier otra causa de contaminación. Los contenedores de basura deben tener tapas y permanecer cerrados a menos que estén en uso. Los contenedores de basura se recogerán, serán vaciados y devueltos por el personal designado. Toda la basura debe estar tapada mientras es transportada. Al salir de producción o área de almacén, los empleados deberán disponer adecuadamente de su equipo de protección, es decir, guantes o rencillas de cabello, en un contenedor de basura. A los empleados se les permitirá traer comida a la compañía a la sala de descanso. Todos los alimentos dentro de las instalaciones serán almacenados en el refrigerador. Toda comida que se deje por más de 2 días deberá ser desechada. Los empleados deben disponer adecuadamente la basura asociada con el almuerzo. Los empleados se comprometen a utilizar el equipo de productos químicos apropiado para su limpieza. Equipos de limpieza son designados para cada área por color y no deben ser mezclados. Los empleados se comprometen a almacenar adecuadamente los equipos de limpieza o productos químicos mientras no estén en uso. Todos los productos químicos deben almacenarse en el armario designado. Para repasar, lo más importante que hacemos aquí en Andrea Produce es ofrecer a nuestros clientes alimentos seguros y de calidad. En Andrea Produce, nuestra administración se compromete a proporcionar un sistema de administración de seguridad alimentaria para alcanzar dichos objetivos. Es responsabilidad de cada empleado que estemos a la altura de ese compromiso todos los días. Si alguna vez tiene alguna pregunta o preocupación al respecto de la seguridad alimentaria, favor comunicarse a su supervisor inmediatamente. El éxito de nuestro programa de administración de seguridad alimentaria será asegurado por el trabajo en equipo cada uno y todos los días. Gracias.